Un gusto saludar a la audiencia de Mexicanos por España y de Radial FM en México. Soy Vanessa Mayefer Rovira, psicoterapeuta. Pretender hablar cuando el otro no está en condiciones de escucharnos resulta tan estéril como contraproducente. Lo único que conseguimos es alimentar su carga negativa, a la par que le reforzamos sus ideas irracionales. El distanciamiento y las diferencias aumentan, y ese no puede ser nuestro objetivo. ¿En qué consiste entonces la auténtica comunicación? La verdadera comunicación empieza con la escucha. Una actitud atenta, cercana y paciente comunica más que la mayoría de nuestros discursos. Los ojos son los que más transmiten. Con la mirada podemos crear un clima de confianza o crispación. Podemos conseguir que no nos afecten las críticas destructivas, de la misma forma que podemos pretender que las críticas positivas nos sirvan. Lo importante no es lo que nos digan los demás, sino lo que nos decimos a nosotros mismos. Si controlamos nuestro diálogo interno, lo que pensamos, conseguiremos que nuestro bienestar dependa de nosotros, no de lo que opine el resto. Podemos salir de los puntos muertos proponiendo acuerdos razonables. Para que alguien te comprenda, es importante que se sienta querido, no agredido. Transmitamos afecto y recibiremos cariño. Cuando se aprenden y se interiorizan unos principios básicos sobre la forma de comunicarnos y relacionarnos con los que nos rodean, no es difícil la comunicación. Sin duda, una de las mayores satisfacciones que podemos experimentar en nuestro día a día consiste en comprobar cómo podemos facilitar y reconducir la comunicación. Aunque las circunstancias resulten complicadas, aunque tengamos enfrente a una persona encolerizada, con nuestra actitud podemos conseguir que, poco a poco, esas personas se sientan escuchadas y llegue un momento en que pueda producirse una aproximación o un principio de acuerdo que nos termine llevando al diálogo. Algunos puntos claves que favorecen la comunicación son la paciencia, el control emocional y la capacidad para escuchar y para transmitir tranquilidad. ¿No resulta sencillo mostrarnos pacientes cuando creemos que la otra persona está confundida o alterada y no escucha nada? Pero precisamente en esos momentos, nuestra paciencia y nuestra actitud de escucha, nuestra mirada tranquila pero llena de interés hacia lo que el otro está diciendo, termina por imponerse. De esta forma, conseguimos relajar a nuestro interlocutor y le ayudamos a que, poco a poco, una vez que se ha sentido escuchado, esté en condiciones de empezar a escuchar o al menos de no sentir necesidad de agredir. Intenta poner en marcha lo anterior y si te encuentras en el caso en donde tu marido, tu mujer, tu compañero, compañera, jefe, amigo, hija, hermano, ya llegan a un punto en donde es imposible comunicarse y ya han intentado muchas veces por las buenas, por las malas y por las regulares, incluso por la parte creativa, y a pesar de todos tus esfuerzos no has conseguido tus propósitos, te pediría que te pongas en contacto conmigo. Posiblemente habrá que trabajar un poquito más a fondo y será necesario ir más allá de los puntos antes expuestos. Recuerda que entre más profundo te aventures a explorar sobre tus relaciones y la forma de comunicarte, obtendrás sin duda mejores resultados. Me encuentras en el 642-198-176. Redes sociales, conocer y crecer. Quédate aquí y sigue disfrutando. ¡Un saludo!